Pues bueno, como lo decía Diana Rodríguez, este día 26 de septiembre es el Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Y bueno, para ello le tenemos precisamente una entrevista con dos personas que usted tiene que conocer y que debemos escuchar abiertamente. Quizá usted se encuentre en un caso en el que diga, a lo mejor este es el momento, tengo un paciente que ya no avanza para ningún lado, ya me han hablado del tema, pero me resisto, o que usted mismo pueda decir, en un futuro, no sé cómo vaya a terminar mi vida, pero en un futuro yo quiero ser donador o donadora de órganos. Está con nosotros el doctor Hugo Mendoza. Él es nefrólogo coordinador de donación del Instituto Mexicano del Seguro Social y la doctora Laura López del Departamento de Donación también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ambos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros para platicar de este tema tan importante. Gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oigan, pues en el IMSS, se realiza la procuración de órganos. Así es, al menos en nuestro estado y en nuestra ciudad, en la Clínica 2 del Seguro Social, se realizan procuraciones para después efectuarse trasplantes en otras ciudades y en otros estados. ¿A qué nos referimos con procuración? ¿Aquí se realizan los trasplantes o nada más se atiende a las personas que ya están por fallecer o fallecieron? Más que nada, se procura el órgano y el tejido. Más el trasplante se realiza en diferentes hospitales de tercer nivel con médicos especialistas. ¿Ustedes cuál es el procedimiento? Cuando ustedes saben que hay una persona que a lo mejor está ya en muerte cerebral, ¿o en qué condiciones es cuando ustedes pueden hablar con los familiares y decir, están estas otras opciones para que tu familiar siga viviendo en otra persona, ¿no? Así es. Un punto importante es que hay dos tipos de donaciones. Donaciones por parada cardíaca y, como lo comentabas, donaciones por muerte encefálica. Las donaciones por muerte encefálica se pueden donar ciertos órganos como hígado, riñón, corazón, páncreas, intestino, pulmones. Y las donaciones por parada cardíaca se pueden donar exclusivamente tejidos, como son cartílago, hueso, piel, córneas, tendones, y dependiendo de cada uno es el proceso que se sigue. Un paciente con muerte encefálica, se hace primero el diagnóstico clínico, posteriormente se efectúan estudios de imagen como una angiotomografía o un electroencefalograma para determinar ya realmente y legalmente que el paciente se encuentra en muerte encefálica, y si es así, el médico tratante de la clínica da el diagnóstico, el pronóstico a los familiares, y posteriormente nosotros abordamos a la familia para solicitarle el apoyo de los órganos para ayudar a otra gente. Ok, ¿cómo le hacen para acercarse a la familia? Porque están en un momento de shock, están en un momento difícil, en el que a pesar de que le digan tiene muerte cerebral o hubo un paro cardíaco, las personas, pues esperamos un milagro, ¿no? Esperamos que algo suceda. Claro, el hecho de que una persona tenga muerte encefálica es un diagnóstico difícil para cualquier familia. No es muy sencillo abordar a las personas. Cada familia es distinta definitivamente, cada abordaje es distinto. Primero nos acercamos a un trabajo social, preguntamos la situación que se encuentra la familia, cómo se encuentra integrada esta familia, y nos acercamos a ellos. El proceso es la entrevista, y después de la entrevista les preguntamos si desean ayudar a otra gente con la labor altruista para que tengan mejor calidad de vida las personas que están esperando un órgano. De repente nos encontramos con teorías, con mitos, ¿verdad? De que, híjole, es que si yo pongo en mi licencia de conducir que soy donador, el día que tengo un accidente me van a dejar morir para entonces poder tomar mis órganos y si tenía salvación, ya no, ¿verdad? ¿Eso sucede o qué pasa? Sí, claro que sí. Esa es muy, muy buena pregunta. Mucha gente nos la ha hecho de que si en mi licencia dice que soy donador, o sea, ya no me van a dar el mismo servicio porque van a querer obtener la donación. Pero ese es un mito falso, porque la realidad es que nosotros como médicos
Estamos para salvaguardar a nuestros pacientes, salvaguardar su vida y también su salud. Siempre se trabaja con la mayor dignidad y con el mayor amor. Y aparte no es sencillo, ¿verdad? No es como que, yo doctor me encontré a un paciente y entonces yo voy a procurar sus órganos. Es difícil, ¿no? Se tiene que realizar un proceso de autorización de la familia. Así es. Un punto importante es que cualquier persona que quiera ser donador, siempre les decimos que debe expresarlo con la familia y debe platicarlo con la familia. Porque si llega a haber un paciente probable con muerte encefálica y no lo expresó en vida, no es de que nosotros procuremos ya los órganos. Aunque, como dice la doctora, aunque esté expreso en la licencia de conducir, la última palabra lo tiene siempre la familia. Híjole. Siempre la tiene la última palabra. Y, por ejemplo, en el caso, la semana pasada que teníamos aquí a un notario, decía que uno puede dejar en su testamento estipulado. Pero, ¿cómo le hacen ustedes para saber que pues una persona fue ante un notario y dijo, yo quiero ser donador de órganos? ¿Tienen algún mecanismo en el que ustedes revisan o, no sé, verdad, o le hablan a los notarios? ¿Cómo le hacen? Un punto es que a nivel nacional hay un registro a través de un organismo que nos rige o que nos le damos nuestros objetivos y las metas, que es el SENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Y en esta tienen una página en la cual a nivel nacional toda la población se puede registrar como donante. Si el paciente no se registró, entonces muchas veces le preguntamos a la familia si hay algo que él haya expresado aparte de la licencia de conducir. Si no es así y no lo dejó escrito en algún lado, es un poco más difícil llevar la tarea para saber qué es lo que quería el paciente en vida. Pues qué difícil. La verdad es que es bien complicado, ¿no?, el trabajo que ustedes realizan por todos lados. ¿Qué estadísticas, por ejemplo, tienen ustedes en el Seguro Social de las personas que fallecen y que pueden donar y que les dicen realmente sí? ¿Y cuántas de esas personas que pudieran donar les dicen no? A nivel nacional se divide como que en foco verde, amarillo y rojo, según los estados que son más donantes o menos donantes. Sí. Los más donantes son Tlaxcala, Ciudad de México, Guadalajara, y Coahuila se encuentra en un foco rojo. Sí, es un estado con pocos donantes. Las estadísticas es que todavía nos falta mucha cultura de donación en nuestro estado y por eso son las difusiones y las pláticas que tenemos en las escuelas, en los centros de trabajo, en nuestro mismo hospital. Para este 26 de septiembre, ¿qué es lo que ustedes van a realizar o están realizando algunas actividades de concientización? Claro que sí, tenemos un evento que se llevará a cabo en el auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de Zona número 2, donde estaremos fomentando la donación. Más aparte va a haber conferencias de médicos y vamos a dar reconocimientos a las familias de los pacientes que fueron donantes. También llevaremos más actividades para seguir difundiendo, llevando la cultura cada vez más de la donación, porque lamentablemente aquí en Coahuila... ¿A qué hora será? A la 1 de la tarde. Pues vamos a estar muy al pendiente. Si les agradecemos mucho su visita, esperemos que la gente que nos esté viendo pues haya cambiado un poco su percepción y que se acerque este próximo 26 de septiembre. Necesitamos a lo mejor desprendernos, ¿no?, un poquito de... Nos vamos de este planeta y no nos llevamos, ¿verdad?, nada. Se lo comen los gusanos, o lo echan a la basura, o lo que usted quiera, pero ¿qué va a pasar el día que usted se vaya a este mundo? ¿Qué es lo que quiere dejar estipulado? Platíquelo con sus seres queridos. Les agradezco mucho su presencia. Nosotros invitamos a Rosalío a que se una ahora con otro tema diferente. Son las 9 de la noche con 48 minutos, 20 grados Celsius.